Empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. ¿Crees en la buena suerte? Algunas personas pareciera que les va regularmente bien y a otras personas pareciera que les va consistentemente mal. En el libro Grandes por Elección, Jim Collins y Morten Hansen estudiaron el rol de la suerte para poder explicar el éxito en algunas empresas. La investigación concluye que podemos administrar la suerte. Ellos definieron la suerte como eventos que suceden fuera de tu control, impredecibles y que pueden impactarte significativamente para bien o para mal. Analizaron el historial de todos los eventos que parecían buena suerte dentro de varias empresas. Un descubrimiento, un nuevo negocio, una buena racha, una buena oportunidad, acertarle a los riesgos, etc.
pero también analizaron el historial de todos los eventos que parecían mala suerte. Al final llegaron a un descubrimiento clave. Tanto a los que les fue bien como a los que les fue mal, tenían el mismo número de eventos afortunados y desafortunados. Es decir, podemos asumir que a todos nos pasan cosas buenas y cosas malas. Lo que hace la diferencia es qué hacemos. ¿Qué hacemos cuando viene el momento bueno y qué dejamos de hacer cuando viene el momento malo? Lo dijo el sabio Salomón en Eclesiastés. A todos les sucede lo mismo. Hay una misma suerte para el justo y para el impío, para el bueno, para el limpio y para el inmundo. Este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol, que hay una misma suerte para todos. Todos tenemos buenos momentos y malos momentos. Debemos identificar y aprovechar los buenos y aprender a hacerle frente con gallardía a los malos. Está bien lamentarse en un mal momento, pero hay que reponerse y seguir adelante. No es la suerte lo que cuenta, es lo que haces con ella. Dios también nos dice a través de Salomón en Eclesiastés 7, cuando te llegue un buen día, disfruta de él, y cuando te llegue un mal día, piensa que Dios es el autor de uno y de otro y que los mortales nunca sabremos lo que vendrá después. Aprovecha los buenos momentos y hazle frente a los malos momentos. Y recuerda, mientras más diligentemente trabajemos, tendremos más buena suerte. ¡Gracias a Dios! ¡Hoy es lunes! Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Aprendamos de las enseñanzas de Jesús que revolucionaron la forma de liderar. Liderazgo al estilo de Jesús. Hola amigos de Tendencias, es un gusto poder acompañarles nuevamente en un segmento más de Liderazgo al Estilo de Jesús. Hoy voy a hablarles acerca de otra cualidad importante que debemos manejar con mucho cuidado los líderes, y esto es el poder. El poder que puede venir manifestado de varias formas, ¿verdad? Muchas personas cuando piensan en el liderazgo piensan siempre en términos de poder, y es verdad, porque el liderazgo otorga poder. Pero nos hace falta saber muchas veces la manera en que Jesús se diferenciaba de los otros líderes en cuanto a su concepto y a su uso del poder. Cuando hablamos de poder, estamos hablando de la habilidad para poder influir en los comportamientos de otras personas, ¿verdad? Y para poder modificarlo en pro de un objetivo que nosotros podamos tener. Y hay dos clases de poder conocidos en el ámbito humano. Uno es el poder por la posición o cargo, que como bien lo indica, pues lo otorga simplemente una posición de mayor autoridad que se da en distintos tipos de organizaciones, incluso ocurre en la familia. El otro poder es el poder personal, y de ese es el que quiero hablar un poco más en esta cápsula. El poder personal procede del carisma, de la personalidad o de las habilidades del líder. Es la habilidad para motivar y para inspirar. Y de este poder vamos a hablar porque cuando este poder se utiliza de manera correcta, se logran cosas increíbles y tenemos muchos ejemplos históricos que lo demuestran. Cuando hablamos de un poder que realmente es bien utilizado, es un poder que, como les decía, motiva, inspira a las personas. Y un ejemplo que tenemos es el presidente Franklin Roosevelt, que sacó a los Estados Unidos de una gran depresión económica y además de eso los guió durante la Segunda Guerra Mundial. A él se recuerda de manera especial porque hizo una declaración que llegó a ser un foco de esperanza para todos los ciudadanos de Estados Unidos en aquella época. Y la declaración es la siguiente: no tenemos nada que temer, dijo Franklin Roosevelt, sino al propio temor. Y por medio de la fuerza que él mostró, con la determinación, su valentía, eso inspiró a los ciudadanos norteamericanos para que tuvieran confianza en el futuro. Y eso es lo que les permitió pasar por estos periodos oscuros con éxito y salir adelante con mayor resiliencia y con mayor fuerza como nación. Entonces, un poder personal bien utilizado nos conduce a cosas buenas. Un poder personal mal utilizado no conduce a cosas buenas. Y por supuesto que el poder personal mal utilizado puede llegar a ser manipulativo. Y
Fíjense que esta manipulación es precisamente lo que Satanás trata de inculcar, especialmente aquellos que ocupamos posiciones de liderazgo, y fue lo que trató de hacer con Jesús cuando estaba en el desierto. Si ustedes recuerdan, en Mateo 4, de los versículos 1 al 11, cuando Satanás se enfrentó a Jesús en el desierto, recuérdense que lo llevó a una montaña alta y le ofreció todos los reinos del mundo. ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer ahí Satanás? Estaba tratando de manipular a Jesús y estimular en él la sed de poder. También le dijo que podía volver las piedras en pan para que comiera, pero ahí nuevamente, otra vez estaba intentando manipularlo, porque entonces eso hubiera sido una modificación de las leyes de la naturaleza para beneficio personal de Jesús, y al final era también una manipulación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el poder tiene varios matices de los cuales como líderes tenemos que ser sumamente cuidadosos. Porque muchos líderes de hoy lamentablemente mantienen su poder a través de la manipulación, a través de la estimulación de sentimientos de culpa, de vergüenza, de ignorancia a veces, a través de amenazas, que también lamentablemente es algo común, y a veces a través de un humor sarcástico, ¿verdad? En algunas ocasiones que al final no conduce a nada bueno y genera sentimientos negativos en las personas a las que lideramos. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado. Ejemplos muy grandes que Jesús nos dejó en cuanto a cómo ejercer el poder. Y la realidad es que la fuente del poder legítimo, el mayor ejemplo de lo que significa el uso correcto del poder, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. El mejor sitio para ver la manera en la que Jesús utilizó el poder quizá es Juan capítulo 13. Ahí encontramos que después de haber comido con sus discípulos y antes de ser crucificado, Jesús lavó sus pies. Y esto lo que nos muestra es cuál es la verdadera fuente del poder legítimo, y es el servicio y la sumisión a los demás. Muchos líderes imponen su poder en lugar de servir a los demás. Jesús nos enseña lo contrario. Él nos enseña que el camino hacia arriba es el que va hacia abajo, que la manera de llegar a ser amo es ser siervo, que la manera de llegar a ser importante es la abnegación, y la manera de llegar a la exaltación es tomar nuestra cruz a diario y seguir su ejemplo. Jesús, como líder, nunca recurrió a la manipulación, ni a la explotación, ni al miedo. En vez de esto, Jesús enseñó la importancia del servicio y del amor. ¿Y de dónde Jesús obtuvo su poder entonces? Jesús obtuvo su poder de Dios. Él ejerció su poder por medio del amor y el servicio. Si como líder yo amo a los demás, nunca voy a tratar de manipularlos ni explotarlos. Voy a tener presentes sus necesidades y voy a hacer lo mejor que pueda con ellos. Es así como funciona un liderazgo con integridad, utilizando el poder de manera correcta, utilizando el poder al estilo de Jesús, para satisfacer las necesidades de los demás y no las propias. Así que yo hoy quiero invitarte a ti que ocupas una posición de liderazgo en cualquier organización, empresa, institución, sea esta con fines de lucro o sin fines de lucro, incluso en tu propia familia. Tienes que tener presente que el uso correcto del poder al estilo de Jesús está basado en el amor y en el servicio, no en la manipulación, ni en las amenazas, ni en la explotación, ni en buscar los intereses personales por encima de los intereses de los demás. Si queremos liderar al estilo de Jesús, recordemos cómo Jesús utilizó el poder y el gran ejemplo que nos dio al hacerlo. Les deseo muchas bendiciones y que esta semana todas sus metas se puedan ver cumplidas y que Dios siga siendo siempre su luz, su guía y quien les va marcando el paso en cada cosa que ustedes hagan. Los espero en una próxima cápsula. ¡Hasta pronto! Para muchos, lo más importante es ser el número uno. Para nosotros, es presentar al número uno, Jesús. Ilumina FM Fresh Sounds, 15 años. Estás en sintonía de la radio más fresh de Guatemala. Ilumina FM.
entrevistas, libros, recomendaciones, negocios, emprendimiento. Esto y mucho más en Tendencias Podcast. Búscanos en Spotify. Y gracias a Dios, hoy es lunes, celebrando el último lunes del mes de octubre, ya dándole la bienvenida al mes de noviembre que iniciamos pasado mañana, en un día que en Guatemala es asueto, primero de noviembre, día de los muertos, día de todos los santos. En Guatemala existe una tradición y esa es una fecha en que se da un asueto laboral. Muchos han de estar pues tristes de que no van a ir a trabajar el miércoles, lo digo sarcásticamente, pero sin duda es una pausa a mitad de la semana que nos hace una semana corta. Mañana día de pago, día de carreras para muchos, consolidando fondos para poder acreditar el día de mañana, día también de pago de impuesto de IVA, y así es de que es un día demandante en tema, una semana demandante en tema de flujo de dinero. Pero aquí estamos para acompañarles. Mi nombre es Ander Mejía y le doy la bienvenida hoy lunes 30 de octubre de 2023 al programa número 702. Le hemos puesto como título cómo elegir seguros, porque es en base a una entrevista que realizó Yulisa Sánchez con Jorge Pablo López Figueroa, que es el presidente de la Asociación de Corredores de Seguros de Guatemala. Entonces, Asociación de Corredores de Seguros y Fianzas de Guatemala, Acordes. En esta conversación, pues se nos da algunas recomendaciones para poder considerar el tema del seguro. En Guatemala, pareciera que no tenemos una cultura tan desarrollada. Lógicamente, Estados Unidos es bastante desarrollado y los países más desarrollados, pues lógicamente tienen una protección de todos los bienes. Porque, bueno, si tenemos una emergencia con el vehículo, una emergencia médica, una emergencia familiar, una emergencia en casa, al final el flujo se va a ver afectado muchísimo si no tenemos esta preparación. Es decir, nuestro dinero, nuestro patrimonio puede destruirse. Por eso es una recomendación también financiera de poder ordenar las finanzas y tener un seguro. Curioso para mí que en Guatemala se asegura más los carros que la vida o que la salud. Me pareció curioso, pero también tiene que ver con el contexto y la exposición que hay también a accidentes de tránsito. Pero esta entrevista de Jorge Pablo López Figueroa y Yulisa Sánchez a continuación en su programa número 702 de Tendencias, ¿cómo elegir seguros? Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista. Y gracias a Dios, hoy es lunes, un nuevo lunes donde podemos contar las bendiciones de Dios y podemos iniciar esta semana con mucho optimismo, con entusiasmo y también deseándole todo lo mejor. Hoy estamos en el segmento de entrevista y nos acompaña Jorge Pablo López Figueroa. Él es un invitado especial en este segmento y Jorge Pablo, para presentárselos, es actualmente presidente de Acordes en Guatemala. Acordes es la Asociación de Corredores de Seguros de Guatemala y también es gerente general de Integro Seguros. Ha ocupado también posiciones en diferentes empresas de seguros como MAFRE, como Seguros GIT, y también ha trabajado como gerente de negocios en Grupo AISFA AON Guatemala. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Yulisa. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre, pues ya ustedes habrán deducido, ¿verdad?, que el tema de hoy es seguros, ¿verdad?, la importancia de las aseguradoras y todo este sistema que nos permite contar con protección. Entonces, empecemos conversando, Jorge, si puedes explicarle a nuestra audiencia qué es Acordes, cómo nació y cuál es su propósito. Pues Acordes es la Asociación de Corredores de Seguros de Guatemala. Nació en 1987. Ya llevamos algún tiempo haciendo cosas diferentes para el mercado de seguros. Actualmente somos 23 asociados, 23 corredores de seguros los que conformamos Acordes. Somos una parte muy importante del mercado asegurador. Tenemos alrededor del 30% de las primas del mercado de seguros y los corredores también más grandes estamos en esta asociación. Entonces, al final velamos por los intereses de los asegurados y velamos porque el seguro sea un tema
fácil de comprender, fácil de usar y que la gente tenga claridad. Entonces, al final, nuestro interés es muchísimo en el cliente, en el usuario del seguro, para que le sea fácil y le funcione muy bien el seguro. Al final, somos una asociación sin fines de lucro, que nuestra función y nuestra idea es hacer mejor el seguro para todos los guatemaltecos. Excelente, gracias Jorge. Y es importante, creo yo, también estos espacios para comentar con todas las personas que nos están escuchando por la radio, pero que también nos están viendo por las redes sociales, por qué es importante contar con un seguro y que sea un seguro adecuado, ¿verdad? Alineado con las necesidades que se puedan tener, ya sea a nivel individual, familiar o laboral también, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de contar con un seguro adecuado, Jorge? Al final, un seguro, un buen seguro, nos ayuda muchísimo a nosotros con nuestro patrimonio. Al final, durante toda nuestra vida, nosotros hemos creado un patrimonio, hemos ahorrado, hemos comprado nuestras cosas, pero existen accidentes y existen infortunios en la vida que pueden hacer que todo nuestro ahorro, que todo nuestro patrimonio lo tengamos que invertir en alguna enfermedad o en algún choque. Siempre es importante contar con un buen seguro, porque en esos momentos complicados donde estamos en una enfermedad o nuestro familiar tiene alguna enfermedad, pues nosotros vamos a hacer uso de nuestro patrimonio para curar la enfermedad, pagar la cuenta en el hospital o reponerle el daño tenemos a alguien más. Es importante. El seguro funciona como un aglomerado de primas de todas las personas que pagan su seguro. Algún día esperan no reclamarlo. Entonces, pero ese ahorrito que vamos teniendo mes a mes, porque al final es un pago mínimo que se hace mensual, nos puede ayudar a la hora de tener un gran problema. Entonces sí es importante contar con un buen seguro que nos respalde al momento de tener uno de estos problemas grandes, una enfermedad, un choque, cualquier un tema laboral, como mencionabas. Siempre es importante tener esto a consideración para no usar nuestro patrimonio que tanto nos ha costado durante tanto tiempo y poder seguir con nuestra vida, ¿verdad? Claro, claro. Y creo que es importante fomentar eso en la sociedad guatemalteca, porque no solo Guatemala, a nivel de Latinoamérica, todavía tenemos muy poca cultura de ahorro y de prevención. Y entonces eso hace difícil que la gente pueda valorar y apreciar lo que significa un seguro, ¿verdad? Por eso qué bueno que existen estas asociaciones como ustedes, ¿verdad? Porque creo que de alguna manera también sensibilizan y educan a la población para que todos podamos contar con un seguro. Y la verdad es que cuando uno tiene un seguro, al momento de que suceda un percance, uno realmente lo agradece. A mí me ha pasado como usuaria y ya los he tenido que usar. Y la verdad es que es una bendición tenerlos, pero en el momento a veces cuando no sucede nada, la gente solo siente que está sacando dinero y que no recibe nada, y ahí es donde muchas veces priorizan otras cosas, ¿verdad? Antes que el seguro. Entonces, cuéntanos un poquito, Jorge, ¿cómo la Asociación de Corredores de Seguros y Fianzas de Guatemala, ACORDES, ofrece información valiosa y da consejos de expertos en estos casos? Sí, creo que con lo que mencionabas es bien importante. Creo que Guatemala es el segundo país de Latinoamérica que menos penetración tiene de cultura de seguros. Somos un país que no cree en el seguro, que tenemos una educación por cualquier cosa, inclusive desde nuestra casa. Nuestra educación siempre viene de nuestros papás, que tanto ellos compran seguros, que tanto tienen una cultura de prevención. Y creo que nosotros en general como país y como cultura no hemos adoptado esa parte, porque lo vemos como un gasto, como tú mencionabas, no es una inversión. Al final, si le cambiamos la perspectiva y podemos ver que un seguro es una inversión para el futuro, si no me pasa nada, qué bueno, pero si me pasó algo, pues ahí tengo el seguro. Entonces nosotros como ACORDES tenemos estos espacios donde tratamos de comunicar a las personas la importancia de tener un seguro. Porque nosotros que trabajamos en esto vemos a cada rato cada caso de familias que no tiene cómo pagar, y es bien importante. Estamos en universidades también fomentando la educación importante financiera de los seguros. Queremos hacer un pensum para capacitar a muchas de las personas y que el seguro se cree como una cultura en los colegios que se den en las universidades. Lo estamos haciendo ahora con nuestras redes sociales, con nuestra página web, pero siempre es bien importante tener estos espacios que ustedes nos dan para poder llegar a las personas y hacerles conciencia de la importancia de tener un seguro. Entonces, de verdad, eso como asociación, en esto estamos implementando ahora. Creemos que si seguimos aportándole a la cultura y a la gente con educación, podemos fomentar la cultura del seguro en Guatemala, que es bueno para el país al final. Por supuesto que sí. Y fíjate,
algunos de los beneficios que ya nos has mencionado, Jorge Pablo, ¿verdad? Que ofrecen protección financiera contra eventos inesperados, reducen riesgos también, ¿verdad? De alguna manera, paz mental, ¿verdad? Al eliminar preocupaciones sobre situaciones catastróficas que podrían sobrevenir. Pero además de eso, ¿qué otro tipo de beneficios nos brinda tener un seguro? Sí, creo que nosotros al final siempre estamos en los momentos más difíciles. Y es difícil vender un seguro porque un seguro, las personas lo compran esperando nunca usarlo. Uh-huh. Entonces, tenemos muchísimos beneficios con el tema de los seguros porque junto con el tema del seguro va el tema de la prevención. Entonces, los productos de seguros siempre vienen con muchos temas de prevención. Hay muchos exámenes que dan las pólizas de seguros cuando se compran, que ayudan a la prevención de las personas. Entonces, por ejemplo, hay muchos temas de mamografía con el tema de cáncer en la mujer, que son exámenes que si se detectan a tiempo, la esperanza de vida de la persona es mucho más alta. Entonces, no solo es para pagar la enfermedad, sino también tiene muchos temas de prevención que las aseguradoras en los productos que tienen dan con un tema de prevención y que nos ayudan al final a tener una mejor vida. Igual con el tema del seguro de vehículos, tiene muchos exámenes diagnósticos para el vehículo que se pueden realizar antes, revisión de llantas, si el vehículo está en buen estado, todas esas cosas también de prevención son muchos de los beneficios que se tienen con el tema del seguro. Creo que el más importante, que tú lo mencionaste al final, es dormir tranquilo. Creo que si yo puedo dormir tranquilo, que tengo un buen seguro, que hice un buen análisis y que todos mis riesgos familiares, laborales están cubiertos, voy a poder dormir tranquilo y voy a poder descansar en paz de saber que tengo un seguro, ¿verdad? Sí, descansar tranquilo, ¿verdad? Porque algunas personas pueden interpretar de otra forma descansar en paz. Pero hasta eso, sí, no. Dejas asegurada a tu familia y eso también es una bendición. O sea, sí. ¿Por qué no hablar de eso también, ¿verdad? Jorge, ¿qué consideraciones entonces deberíamos tener todas las personas o las familias o las empresas? Porque también obvio que los seguros son a nivel personal, pero también a nivel familiar y a nivel empresarial, ¿verdad? ¿Cuáles son las consideraciones más importantes que todos deberíamos de tener en cuenta al momento de seleccionar uno u otro seguro? Porque la realidad es que existen muchas opciones en el mercado, entonces, ¿cómo elegimos la correcta para nosotros? Sí, y creo que esto es bien importante porque esta es la función específica de un corredor de seguros. Un corredor de seguros analiza las necesidades específicas de cada persona, de cada empresa, y hace un programa adecuado a los riesgos de cada persona. Entonces, lo más importante es escoger un buen corredor de seguros. ¿Cómo escoger un buen corredor de seguros? En nuestra página, ahí pueden buscar a los 23 asociados, cualquiera de los 23 es capaz, tiene la suficiente experiencia para asesorarlos y de ahí empieza a escoger el seguro. Puedo buscar temas de experiencia, cuántos años lleva en el mercado, el soporte tecnológico también, porque el seguro al final tiene que ser un tema fácil de usar. Tengo que tener herramientas tecnológicas de ahora con el celular, con toda la parte virtual, se pueden hacer muchos temas tecnológicos que hacen más fácil usar el seguro. Entonces, para escoger un buen seguro, creo que tengo que evaluar mucho la experiencia, el soporte, las herramientas tecnológicas que me da la persona y, por supuesto, el conocimiento. El conocimiento, esto se da a lo largo de los años de estudiar, hay carreras de seguros en Guatemala, afuera, y creo que sí es bien importante a la hora de escoger un seguro dejarte asesorar, porque hay mucha información en el mercado, lo vemos en vallas, asegúrate, pero como no tenemos una cultura, nosotros no crecimos con esta parte del seguro, no somos expertos en seguros, entonces dejar a los expertos, en este caso a los corredores de seguros, que analicen mis riesgos y que ellos me sugieran qué es lo mejor para hacer. Entonces sí creo que esa es la parte importante a la hora de escoger un seguro. Después ya viene un tema de presupuesto, cuánto estoy dispuesto a pagar y encontrar el producto que más se adecue a mis necesidades. Excelente, excelente. Gracias, Jorge. Ya para ir cerrando, ¿dónde los pueden localizar? ¿Cómo pueden tener acceso a Acordes? Si alguien está interesado, tal vez nos puedes compartir, por favor, la información. Sí, con mucho gusto. Tenemos nuestro Facebook, ahí publicamos semanalmente temas de riesgos, temas de asegurarse. Entonces, ahí nos pueden encontrar en Acordes Guatemala, así aparecemos en Facebook y también en nuestra página web, acordesguatemala.org. Ahí están todos los beneficios, están todos los asociados y ahí están los links de cada una de las empresas para que cualquier persona pueda acceder a ellos. Si tiene una necesidad y busca un seguro, creo que es la mejor opción de hacerlo.
Buenísimo. Entonces, ya escucharon, amigos, acordesguatemala.org. Esa es la página, ¿verdad? Sí. Y Acordes Guatemala a través de Facebook. Y me imagino que están en Instagram también. Ahorita lo estamos implementando. Okay. Yo creo que sale esta semana, entonces ya vamos a tener nuestro Instagram también. Ok. Bueno, entonces, la importancia realmente de tener una cultura de previsión, una cultura de prevención y valorar lo que realmente un seguro puede hacer por nosotros, porque la realidad es que no lo vamos a usar muy seguido, y gracias a Dios que no lo vamos a usar muy seguido, pero cuando tenemos la necesidad, y para todos aquellos que han utilizado seguros en momentos críticos, pues no me dejarán mentir que es un gran alivio tener un seguro, ¿verdad? Tener algo con qué contar en esos momentos complicados donde más se necesita. Palabras finales, Jorge Pablo, para nuestra audiencia. Agradecerles el tiempo, de verdad, inviertan un poquito de su espacio familiar en buscar un buen seguro. Va a dar mucha tranquilidad a la familia, porque nosotros que trabajamos en esto, de verdad que vemos la importancia de contar con un buen seguro. Familias completas que han perdido todo su patrimonio por no contar con un buen seguro, es bien importante. Y tomarse el tiempo, de verdad, de una discusión familiar. Bueno, tenemos que contratar un seguro, que se vuelva una dinámica familiar, de verdad es nuestro consejo, porque les va a hacer muy bien. Muchas gracias, Jorge. Entonces, bueno, esperamos que ustedes puedan abocarse ahí a Acordes de ahora en adelante, pues ahí es una red que agrupa 23 corredores de seguros, creo que vale la pena, ahí hay muchísima información. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos, Jorge Pablo. Deseamos que todos puedan de verdad planificar correctamente todo el tema de seguros. Hay infinidad de seguros de vida, médico, de automóvil, seguros para las casas, para los activos, para muchas cosas que creo que vale la pena evaluar cuáles son las prioridades en este momento en su familia o usted a nivel individual o en su empresa, y pues evaluar si todavía no cuenta con un seguro cuál es la mejor opción. Les saludo Yulisa Sánchez y espero verlos pronto en un segmento nuevo de entrevistas. Dios les bendiga y hasta la próxima. Todo comenzó en el corazón de Dios. Aunque hemos cambiado con los años, Dios sigue siendo el mismo. Ilumina FM, 15 años. 18 horas, en punto. Existimos para hacer luz. 24 horas con sonidos fresh. Fresh, fresh. Escucha lo mejor de la música cristiana en inglés. Ilumina FM. Fresh Sound. El contenido más actual. Emprendimiento, finanzas, cultura, familia. Y lo más nuevo de la música. Ilumina FM. Todo para tu crecimiento personal. Sonidos frescos. Somos Ilumina FM 98.1 Fresh Sounds. Las empresas que escucharás a continuación apoyan la visión de Ilumina FM. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. Cut Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. Estás disfrutando de sonidos frescos. Escuchas Ilumina FM. Comenzamos la semana con Tendencias, nuestro podcast live que trae contenido de actualidad de negocios, empresa, mercado laboral, emprendimiento y mucho más. Escuchas Tendencias. Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista.
Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenidos a Tendencias. Estamos acá acompañándolo en el tráfico. Está bastante duro, máxime en carretera Salvador por los próceres, yendo también para carretera, pero también yendo para la zona 10, ahora en el Boulevard Liberación, o toda esta parte está bastante congestionada, pero no se preocupe, estamos acá acompañándolo en esta hora. Le quiero comentar que el día de hoy varias graduaciones aquí en el mismo Centro de Convenciones Ilumina. Felicitaciones a todos los graduandos de Manos a la Obra que el día de hoy tuvieron ese acto. Para mi curiosidad, estaba el acto fue en la mañana, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, pero al entrar aquí hoy en la tarde estábamos llenos todavía, personas saliendo de acá del Centro de Convenciones Ilumina, lo cual me pareció bastante interesante, ¿verdad? El tráfico estará pesado, pero aquí lo estaremos acompañando en este tiempo. Quiero comentarle que con el equipo de Tendencias se ha lanzado una pregunta. Escuchen esto y quisiéramos saber qué piensa usted. Si usted quiere interactuar con nosotros a través de el 599-511-11, bienvenido a su comentario. La pregunta es la siguiente. Miren, varios oyentes nos escriben pues planteándonos el deseo de poder trabajar en una empresa que tenga un fundador cristiano, una gerencia o equipo de liderazgo cristiano, o que tenga una cultura, ¿verdad?, de trabajo basado en fe, basado en Jesús. Y bueno, aquí han habido diferentes conversaciones que hemos tenido. Básicamente muchas personas consideran que ese lugar podría ser también el lugar de donde no van a haber problemas, o si existen, se van a resolver a través de, pues en lugar de buscar culpables o de encontrar la raíz del problema de una manera muy dura, se estará haciendo de una manera más empática y generando mejores tomas de decisiones, buscando siempre el consejo divino. El tema es este. La compañía fue fundada por alguien cristiano y la compañía ha crecido y se ha desarrollado, y en el crecimiento la cultura pues ha tenido algunas ligeras variaciones. No estoy diciendo que los fundadores estén apartados de lo que en el inicio fue su base fundamental de creencia, sino que ahora están teniendo una forma más grande, ¿verdad?, de trabajo, y entonces el equipo se ha diversificado. Aquí quiero hacerle varias preguntas. Amigo oyente, usted tiene una empresa, quisiera que todas las personas fueran de su misma fe cristiana. La pregunta es, ¿cómo hace para poder reclutar personas y cómo le ha ido con esa experiencia? Segunda pregunta, ¿qué opinión tiene el tener un ambiente cristiano, trabajadores con su misma fe, implicaría que no tenga dificultades o problemas, o sean muy distintos a los que actualmente se viven en una organización que no tiene una base en fe? Ahora, tercera pregunta, ¿qué piensa acerca de esto daría mucho de qué hablar, reclutar a una persona en función de su fe? O sea, yo quisiera que las personas que estén alrededor de mi organización compartamos fe. Es decir, me encantaría iniciar los días pues con un devocional. Me gustaría que al vernos ante decisiones difíciles busquemos a Dios, busquemos su consejo divino. Y aquí viene un planteamiento también. ¿Qué pasa con las personas que, digamos, son técnicamente muy pilas, muy hábiles, pero a lo mejor y tienen principios, valores fundamentales, pero no comparten su fe? Esas son preguntas complicadas, pero me gustaría conocer la opinión de, si usted quiere compartirnoslo a través de 599-511-11. A esta conversación se va a unir también Yulisa Sánchez, a quien le pregunté su opinión, y también la próxima semana estará con nosotros Sheila Divas de Ávila, también le pregunté su opinión. Estará también con nosotros José Cont, que lo veo que no lo tenemos todavía conectado, pero también hicimos esa consulta. Ya estoy por acá. ¿Estás por acá, José? No te había visto. De hecho, no vi si ya está Yulisa también. Vamos ya a ver. Está también.
Yulisa. Aquí estoy, aquí estamos, Agner. Y yo haciéndoles tiempo, miren ustedes, qué bárbaros. Y es que los tengo aquí. Ya estamos por acá. En el iPad. Y no sé si está Edgar entonces también. Vamos a ver. Edgar no está. No está, vamos a ver. No sé cómo manejar este tema. Aquí está, ahora ya lo tengo. Qué bárbaro, no lo había visto. Y va haciéndoles espacio de tiempo. Yuli, bienvenida. José, bienvenidos. Y mientras ustedes dan su opinión al aire, yo voy por el teléfono porque no lo tengo aquí. Lo dejé allá afuera, pero ahorita regreso por el teléfono. Denos su opinión, por favor, Yuli, y luego José. Muchas gracias, Agner. Bueno, qué bueno estar acá nuevamente en un conversatorio más, ¿verdad? Creo que este tema que acaba de exponernos Agner es sumamente interesante, creo yo, que nos debe de llamar a la reflexión, porque si bien es cierto que trabajar en un ambiente cristiano puede tener diferencias con relación a trabajar en una compañía que no tiene los mismos principios, digamos, no debería de ser esa la principal razón, digamos, de por qué escoger yo una empresa versus la otra sin ver antes otros factores que hay que considerar. Voy a hablar primero desde la perspectiva de una persona que está buscando trabajo y que quisiera ser contratado exclusivamente por una empresa con principios y valores cristianos. Por supuesto que no tiene nada malo buscar eso. Yo creo que puede ser de mucha bendición, pero pretender que porque es una empresa cristiana todo va a ser color de rosa, yo creo que de eso es lo que tenemos que hablar, porque como bien mencionaba Agner, no necesariamente vamos a tener esa ilusión, quizá esa ilusión. Y muchas veces la gente termina frustrada porque cuando entra una organización que tiene fundadores cristianos o que está basada, su cultura está basada en principios cristianos, a veces se llevan grandes decepciones porque se dan cuenta que conforme la empresa crece o en el camino o la gente que forma parte de esa empresa, pues no necesariamente todos van a practicar de la misma forma o van a estar alineados al 100% con esos valores. Entonces, lo primero creo yo que debemos de preguntarnos todos es ¿por qué quiero trabajar en una empresa cristiana? Eso es lo primero. ¿Qué quiero yo buscar ahí? Más allá de solo decir tener un ambiente de trabajo bonito, tener un ambiente de trabajo donde no me traten mal. ¿Y con qué expectativa vamos a llegar también, verdad? Porque de nuevo, si llegamos con esa ilusión, puede ser que nos llevemos algunas decepciones en el camino, porque como seres humanos y las empresas y las organizaciones están llenas de gente como usted y como yo, que tenemos muchos errores, que tenemos oportunidades, pues seguramente se nos va a bajar pronto de la nube cuando nos demos cuenta que eso no es como que lo que nosotros teníamos en mente, ¿verdad? Y en segundo lugar, entender cuál es nuestro propósito en una organización y cuál es el propósito de la organización también, ¿verdad? Porque recordemos que las empresas tienen un fin que es un fin de generar valor económico, generar valor a la sociedad, generar valor a través del empleo, las oportunidades que se dan a otras personas para desarrollarse. Y por supuesto que si eso, esa generación de valor está fundamentada en principios cristianos, qué bueno, pero no significa que otras empresas que no están fundamentadas en principios cristianos no lo puedan hacer. Y que usted, que sí tiene sus principios cristianos, pudiera llegar a hacer una diferencia a esas otras empresas donde no necesariamente esos son los principios que tiene su cultura. Un poquito por ahí para empezar la discusión, Agner, José. Excelente. José Kont, ¿qué piensas al respecto? Yo creo que al final todo depende mucho sobre también a lo que nosotros le llamemos, entre comillas, una empresa cristiana y que busquemos cristianizar las cosas, porque en la Biblia hay una palabra muy, muy certera, creo yo, que nos dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y al menos en la manera en que yo lo interpreto es que en la vida tenemos un tiempo para pasarla en familia, para recrearnos, para orar, para leer, para comer, para hacer deporte, para entretenernos y por supuesto para trabajar. Entonces hay personas que de repente se imaginan que una empresa cristiana es como aquella donde en la mañana se hace un devocional de media hora y en la tarde otro
y cuando, desde mi perspectiva, aplicar los principios del cristianismo en el ámbito del trabajo significa que yo voy a ser un profesional pues enfocado al 100% en esa actividad que tengo que hacer, que es la de producir algo que sea útil para la humanidad, algo que sea de beneficio para las personas, algo que ayude de cierta manera a la sociedad que está a nuestro alrededor, y que en mi vida como individuo, en la expresión de ese trabajo, yo voy a mostrar excelencia. En la historia hay muchas historias que relatan cómo líderes cristianos fueron excelentes administradores, sumamente productivos, increíblemente eficientes en lo que tenían que hacer. Y eso fue porque obviamente su vida ha sido transformada a través del poder del Señor. Y creo que si hablamos de una empresa cristiana, debería ser esa la visión. En organizaciones que llegan a ser la número uno en su sector, porque tienen personas que están 100% comprometidas con mostrar la excelencia en su trabajo, porque todo lo que nosotros hacemos acá en la tierra debería buscar un propósito superior a nosotros mismos. Y en el caso del trabajo es, yo voy a hacer un trabajo excelente en mi día a día, voy a hacer la mejor versión de mí mismo como CEO, como ejecutivo, como inversor, porque es la forma en que yo glorifico a Dios y es la forma en que yo demuestro que soy diferente, no siendo una persona irresponsable, no siendo una persona que comete actos de corrupción, no siendo una persona que se acopla a las normas tradicionales muchas veces de muchas industrias. Digamos, hay sectores, yo recuerdo una vez hablando con un empresario que él contaba esta experiencia de que en el sector en el que estaba, él estaba, le decían que si él no pagaba sobornos al gobierno, era imposible prosperar en el sector, y que era como la norma. Pero él decía, no, mis principios como cristiano no estaría yo cumpliendo correctamente los principios en los que estoy comprometido. Y ahí es donde entra también la fe, de que obrando correctamente, cuidando los principios que la palabra expresa, Dios hace lo imposible y nosotros hacemos lo posible. Entonces, desde mi punto de vista, una organización cristiana es la que en la actividad diaria, de actitudinal y operativa, a niveles de máxima eficiencia, máxima productividad, demuestra justamente esa cultura de cristianismo. Excelente. Y amigos, si usted quiere participar en la conversación, 5995111 como mensaje de WhatsApp, y lo leemos aquí al aire para que compartamos criterios. Edgar Gramajo, que bienvenido también a Tendencias. Pregunta del millón, tienes un hijo que se gradúa, el día de hoy hubieron grabaciones aquí en el Centro de Comisiones Ilumina Zona 10, y mi hijo quiero que trabaje en una empresa cristiana. Ahí va a estar seguro, ahí no se dicen malas palabras, no hay chisme, se ora y va, está más seguro. ¿Qué piensas de ese consejo? Sí, muy bien ahí. No tenemos audio en Edgar aquí. Listo, listo. Ahí estamos, ajá. Muy bien, buenas tardes, queridos amigos de Tendencia. Un gusto poder estar aquí y compartir en este segmento. Qué pregunta tan difícil y complicada. Y más bien, yo creo que también hay que buscar, Aner, cuál es el propósito que tendríamos de que, bueno, en este caso particular con la pregunta que me haces, de que mi hijo quiera trabaje en una empresa, ¿no? Y yo pensando en él me diría, bueno, ¿y para qué? ¿Por qué? ¿Qué beneficios tengo? ¿Qué voy a aprender? Etcétera, etcétera. Es complicado porque normalmente pienso que hay un paradigma quizás de pensar, me gustó una frase que mencionamos antes, que pudiera ser el jardín del Edén, ¿no? Poder ir a trabajar a este tipo de empresas, y no es que no lo sea, sino que son empresas que también están en el mundo empresarial compitiendo con muchas otras empresas. Entonces, realmente no es tanto lo que haga per se en términos de cultura la empresa, sino lo que cada persona, especialmente los dueños, los CEOs, los líderes, modelen, Aner. Y en este sentido creo que más bien, yo creo que para dar un consejo sobre ir a trabajar a una empresa cristiana, ¿no?, también es ver qué principios modela estas empresas.
Si nosotros quisiéramos que alguien, un familiar, nuestro hijo, trabajara en una empresa de estas, ¿qué principios buscaríamos en estas empresas? ¿Qué le diríamos a nuestro hijo? Mira, que tenga principios, por ejemplo, de honrar a Dios a través de la ofrenda, que manifieste en actividades fuera de oficina ayudando al prójimo. Porque todo lo demás, Anner, al final lo vas a vivir hasta que estás dentro. Para afuera ellos te pueden mostrar muchas cosas, pero únicamente puedes llegarlo a ver cuando estás en el día a día. Y al final las personas que trabajan ahí son los que van a modelar esta cultura o estos hábitos de los cristianos, y sobre los cuales nosotros eventualmente decidiríamos si no, sí o no, trabajar en este tipo de empresas. A ver, amigo oyente, esta es una, son preguntas interesantes que estamos planteándonos debido a que hemos recibido muchísimos comentarios a través aquí de la radio, haciéndonos ver eso, ¿verdad? Yo me muero de ganas de trabajar en esa empresa cristiana, porque puede ser el final de mis exigencias al llegar al número, llegar al KPI, y misericordiamente en el que te establecen pues llamadas de atención de forma. Y la pregunta siempre ha sido, bueno, ¿y cómo te ves en esta empresa? ¿Está haciendo luz? A lo mejor vos has llamado a traer luz a esta organización donde estás actualmente. Sí, pero ya no quiero, ya no soporto llegar. Yulisa Sánchez, ¿trabajar en una empresa con fundadores cristianos es una panacea y el final de todos mis dolores? Yo creo que sí es una panacea, por lo que decía antes, ¿verdad, Agner? O sea, a mí me parece que es que yo creo que lo primero debiera de ser el enfoque, y un poquito con lo que decía Edgar, ¿para qué quiero yo trabajar en general? No necesariamente en una empresa cristiana o no, porque digamos, si el objetivo es que quiero llegar a trabajar a una empresa cristiana, porque según yo, ahí voy a tener un ambiente de trabajo más agradable, con más respeto, un ambiente, una cultura menos tóxica, puede ser que sí, puede ser que sí. Pero también puede ser que no, porque es lo que decía yo. Las empresas cristianas pueden tener valores bien, bien definidos. Puede ser que incluso se hagan diferencias, ¿verdad? Que se hagan oraciones al inicio del día, en las reuniones y esas cosas, pues están muy bien. Pero puede ser que entren a la organización algunas personas que no necesariamente estén alineados con eso, y por ahí vamos a encontrar que esa panacea pues no es tan panacea como decíamos, ¿verdad? Yo creo que lo que debe definir el para qué queremos llegar ahí es, en otras palabras, quizá podríamos decir que es para... Queremos encontrar otras personas de quienes podamos aprender, que también profesen nuestra fe, pero que eso no va a quitar que vamos a seguir teniendo los mismos niveles de exigencia, ¿verdad? Porque una empresa profesional, independientemente si es cristiana o no, y como decía José, precisamente porque somos cristianos es donde más nivel de exigencia, obviamente con respeto y todo, ¿verdad? Pero buscando la excelencia es donde más deberíamos de poner los estándares altos para darle la gloria a Dios en lo que hacemos. Entonces, si alguien está pensando que porque es cristiano, todo mundo va a ser así como que más buena onda, entre comillas, y no le vamos a exigir, pues ahí se empieza a romper la panacea, porque eso no es verdad. Si es una empresa profesional, ahí es donde más deberíamos de estar buscando la excelencia. Quizá va a haber un nivel de exigencia más grande, quizás el cómo es el que va a ser un poquito diferente, pero el qué... El qué es el qué, ¿verdad? Y respecto a la pregunta, Agne, también que quería comentar un poquito de la primera pregunta también que usted hacía, que era una pregunta combinada. Ajá. ¿Debería un empleador buscar llenar su empresa solo con personas que profesen su misma fe? Yo creo que si un emprendedor hace eso, se estaría quedando muy corto con el llamado a la Gran Comisión. Porque yo creo que las empresas son uno de los medios, obvio que no es el único, pero es un medio importante para poder ir y hacer discípulos a todos lados. Y entonces la empresa más bien debería de abrirse, y ojalá gente que no es cristiana venga a trabajar a mi empresa, porque entonces les podemos compartir otros principios, otras maneras de hacer las cosas bajo los fundamentos de Dios, y enseñarles el amor de Jesús a través de lo que hacemos, y que lo hacemos con excelencia, con propiedad. Entonces, al contrario, lejos de decir quiero solo gente cristiana aquí, debería decir no, que venga a trabajar todo el que tenga el talento, las capacidades, y luego vamos a compartir la fe. Pero creo yo que ahí hay que hacer un fine tuning, porque si no nos estamos quedando un poco miopes con el verdadero llamamiento y con la visión que debemos tener todos como cristianos. Me encanta. Bueno, amigo, antes de darle la palabra a José, solo... No sé si puedo... Quería mencionar que panacea viene de aquel remedio que cura todas las enfermedades. Dinos, José, por favor.
Sí, yo coincido completamente con Julie y me recuerdo hace algún tiempo una prédica de alguien que estaba Benny Hinn en una cruzada en un país y de repente se le acerca a alguien y le dice que esta persona había, que este servicio, que esa cruzada le había impactado mucho en la vida, y le dice de qué iglesia eran los músicos, los cantantes, y resulta que en esa ciudad de Benny Hinn, todos los que había contratado, nadie era cristiano, ninguno de los cantantes ni los músicos. Él dijo, yo vengo aquí para sembrar la semilla del evangelio y estas personas a través de trabajar conmigo son los mejores del mercado, entonces yo quiero darle lo mejor a Dios, y ellos no eran cristianos, pero con mi testimonio y el mensaje ellos van a ser transformados. Entonces un error muy grave que cometen los líderes cristianos es darle más importancia a la felicidad de los colaboradores versus el output que tiene que tener la compañía, porque el propósito de una compañía es construir un negocio que sea autosostenible, que sea escalable, y por supuesto implementar políticas para que las personas puedan crecer y estén bien. Pero en principio, si nosotros entendemos lo que la Biblia habla en general a través del trabajo, es que el trabajo es un medio para expresar un cambio en nuestra vida y de que somos excelentes en todo lo que hacemos. Excelente. Y José, solo otra pregunta. ¿Me recomendaste un bonito libro que se llama Faith Driven Investors? Creo que era, o Investing. Correcto, sí. Maravilloso. Es Investing. Correcto. Ajá. Maravilloso libro, hablando de empresas del reino, ¿verdad? Para hacer, o sea, uno le pone atención al crecimiento económico, a lo que me va a devolver, pero no, esta tenía otra forma de medición, ¿te recordás? Como para mencionar a la audiencia. Correcto, sí, digamos en el ámbito de la inversión, es muy interesante porque yo como empresario cristiano, como inversor cristiano, Dios ha puesto en mi mano talentos. Y la palabra nos enseña que los talentos Dios nos los dio para que los multipliquemos. Incluso hay una parábola específica en ese ámbito. Entonces, obviamente, ahí es donde entra la fe, donde yo puedo decidir utilizar esos talentos, esos recursos, sí en apoyar principios y causas que promuevan el cristianismo. Entonces, en mi caso, como inversor, obviamente voy a preferir a apoyar a emprendedores e innovaciones que ayuden a las personas en soluciones de salud, en soluciones de inclusión financiera, en mejorar el confort, la calidad de vida de las personas, versus innovaciones que vayan en contra de los principios del reino. Entonces, esa es también otra manera, digamos, de expresar nuestra fe en un ámbito de los negocios, que es la inversión, donde no solo me enfoco en el retorno financiero que yo voy a obtener, sino también saber que ayudando a emprendedores cristianos también va a haber un impacto positivo en el tema de la fe. Un caso muy interesante fue el caso de Singapur. En Singapur tenían Uber, que también estaba en todo el mundo, pero se da cuenta un emprendedor que los pilotos de estos taxis no tenían las mejores condiciones de empleabilidad, y él como cristiano dijo, no, yo quiero crear una compañía de movilidad donde las personas crezcan profesionalmente, tengan mejores salarios, tengan seguridad, tengan mejores jornadas. Y él crea una compañía con estos principios cristianos que llega a ser tan grande que lo que ocurre en ese mercado es que su compañía compra a Uber. Entonces ahí vemos también la importancia de alinear nuestros objetivos de negocio con nuestros principios de fe. Excelente. Y termino, quiero hacer una última pregunta después a Yulisa, pero Edgar Gramajo, el cristiano es uno, no es la empresa. Fíjate que ahorita estaba aquí entre los apuntes que traje para esta conversación y quisiera compartirlo con ustedes, queridos amigos, la cita de Colosenses 3:23. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo. Los cristianos somos nosotros, los que hacemos la cultura somos nosotros, los que modelamos con el ejemplo somos nosotros, los que hacemos de un ambiente bueno de trabajo somos nosotros. Sí, ayuda mucho que el resto de compañeros tengan esa mentalidad, sí, ayuda mucho que los dueños, CEO, líderes, gerentes también estén en ese ámbito, pero los primeros, pienso yo,
que tenemos que modelar esto en nuestras empresas somos nosotros. Y para muestra un botón, ahorita que están hablando de compañías, recordé también en un libro de que se llama Tómese el Día Libre. En este libro cuentan la historia de esta empresa americana Chick-fil-A. Y así brevemente se los comento, es competencia de McDonald's, pero en menor cantidad, digamos, en Estados Unidos. Sin embargo, esta empresa no abre los domingos, por ejemplo, porque ellos honran el tema de descansar el día domingo. Entonces, ahí uno puede ver que no solo viene, digamos, desde la cúpula de inversionistas o dueños de esta empresa que profesan parte de su fe a través del descanso, sino también la gente que está dentro. Que descansa estos días, pero también ellos promueven, por ejemplo, el estudio, así como comentaba José ahorita, esta empresa, ellos también profesan eso. Entonces, al final, se trata que nosotros modelemos también los principios y valores cristianos, más que llegar a encontrar esta empresa, ¿por qué nosotros no somos la luz que llega a hacer este cambio en las empresas? Y es más, donde estamos ahorita, ¿por qué nosotros no somos ese modelo para cambiar esa cultura, Aner? Así es. Y la última pregunta, Yuli. Digamos, contratar a, o sea, discriminar a alguien por la fe, ¿es eso? ¿Discriminación? Y es discriminación. Es discriminación, y de hecho, recordemos que hay leyes que protegen, ¿verdad?, de que tener ese cuidado de no discriminar. Yo lo que creo es que, por ejemplo, si un empresario quiere incorporar talento cristiano, debería de evaluar en igualdad de condiciones a todos, entendiendo que el talento precede al género, precede al background de la persona, precede a las creencias de la persona. Y luego, si tiene dos o tres personas en igualdad de condiciones de talento, entonces sí puede decir, bueno, voy a darle la oportunidad a este muchacho, a esta muchacha que con su testimonio me está demostrando que se va a alinear con la cultura de principios cristianos que tenemos en la empresa, que va a encajar mejor, y entonces lo contrato. Pero sería un error muy grande decir, tengo una persona súper talentosa acá, pero voy a contratar a este porque es cristiano. Primero, sería una discriminación, y segundo, no sería el mejor proceso de selección, porque entonces no estamos considerando las fortalezas y los talentos que cada uno tiene, Agner. Y tal vez quisiera, ya para ir cerrando, decir algo. Si usted está buscando, amigo o amiga, si usted está buscando un trabajo, o si usted se quiere cambiar de trabajo, porque mucha gente, Agner, también puede decir, es que yo puedo ser el mejor testimonio que pueda hacer y que pueda dar, pero algunos dicen, una golondrina no hace verano y yo solito no voy a cambiar toda la cultura acá. Y puede ser que sí sea un ambiente muy tóxico, no esté en sus manos, por la posición que tenga, lograr influenciar. Pero yo lo que creo es que hay que estar seguros que queremos hacer el cambio por las razones correctas y no solo por salir corriendo de ahí, ¿verdad? Si realmente ya hicimos lo necesario, no hicimos lo necesario, si fuimos luz o más bien nos amoldamos al sistema y nos quedamos debajo de la mesa ahí y con la luz escondida, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicimos antes de tomar una decisión como esa y antes de decidir me voy a ir a la otra empresa porque creo que esa va a ser la solución de todos mis males, como decía usted? O entender primero cuál es el propósito que Dios tiene para mí y a dónde Dios me quiere llevar a trabajar. No es tanto ni siquiera dónde yo quiero trabajar, dónde Dios quiere, y ahí hay que pedir la guía de Dios, hay que pedir la orientación del Señor y pedirle que nos ponga donde Él quiere que estemos, porque estoy segura que eso es una mejor fórmula que porque yo me quiero ir allá a aquella empresa solo porque es cristiana. Excelente. Muchísimas gracias, Yulisa Sánchez, José Cont, Edgar Gramajo, nos despedimos en este segmento. Es un tema que queremos seguir conversando, así de que le invitamos a que la próxima semana se una a la conversación. Le recuerdo 599-511-11 en la semana. Mándanos un mensaje, qué piensa y si quisiera que habláramos de otra lista de este tema. Yo creo que es muy importante que lo saquemos aquí a conversación al aire. Recuerde, esa es quizás la conclusión más importante de hoy. Amado Dios, tengo estas oportunidades. Amado Dios, quiero cambiarme de trabajo. Ábreme una puerta donde tú quieras llevarme, yo haré mi parte, meteré CVs y haré mis procesos, pero por favor guíame tú a ese lugar y ábreme la puerta que tú quieres para mí, de tal manera que pueda brillar y ser luz en un nuevo lugar. Hacemos una pausa y regresamos con más tendencias. 15 razones para dar gracias. Agradecemos a Dios por Vaya con Dios, el programa insignia de Ilumina FM y el motor que impulsó nuestra existencia. Han sido tantas las personas alcanzadas, desafiadas y bendecidas a través de sus emisiones.
Con gratitud, celebramos 15 años de iluminar a los guatemaltecos. Ilumina FM. Si usted cree que es demasiado pequeño para marcar una diferencia, intente dormir con un zancudo en el cuarto. Aprende a desarrollar una perspectiva de éxito dirigida por la sabiduría, la cual te guiará hacia los innumerables beneficios de la vida con la lectura del libro Principios y Poder de la Sabiduría en Vaya con Dios, 6 de la mañana, lunes a viernes por Ilumina FM. Esta es una radio con certificación Fresh. Ilumina FM. Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. El libro Tendencia, Dare to Lead, Atrévete a Liderar, de René Brown. Una guía práctica e inteligente para el liderazgo basado en la vulnerabilidad y la valentía. Bienvenidos a Tendencias, programa número 702, lunes 30 de octubre de 2023. Estamos conversando en el libro Tendencia de René Brown, Dare to Lead. Y nos corresponde el día de hoy la sección 3, está dividido en 5 secciones y luego otros 3 capítulos. Y entonces de eso estaremos hablando, la armería, el arsenal, ese conjunto de recursos que tenemos para llegar a cabo un propósito. Este capítulo es largo, yo no sé si es el más largo de todo el libro, yo creo que sí. Probablemente sí. Entonces menciona al inicio del libro una frase que me gustó mucho. En el pasado los trabajos tenían que ver con la fuerza física. Ahora tienen que ver con el pensamiento y para el futuro serán también sobre el corazón y el manejo de las emociones, porque tenemos que aprender a discernir y manejar las emociones. Dice la autora, definitivamente hay algunas empresas que abrazan el corazón de todo corazón, pero lo que observo a menudo es que muchas culturas organizacionales y líderes todavía tienen el mito de que si separamos el corazón, es decir, ser vulnerables, otras emociones, de nuestro trabajo, seremos menos productivos, menos eficientes, ¿verdad? Si lo separamos, ambos temas, pues la teoría es, seremos más productivos, más eficientes, más fáciles de administrar, menos desordenados, pero también menos humanos, dice. Estas creencias nos llevan a construir consciente o inconscientemente culturas que requieren y recompensan tener armaduras para protegernos. Y aquí tiene que ver muchísimo también el papel del ego, ¿verdad? Nosotros nos protegemos con el ego siendo un conspirador ansioso y dispuesto de encerrar el corazón. Tratamos de cuidarnos con ese ego. Dice, al ego le encantan las estrellas doradas y anhela la aceptación y la aprobación. No tiene ningún interés en la sinceridad, solo en la autoprotección y la admiración. Nuestro ego hará casi cualquier cosa para evitar o minimizar la incomodidad asociada con sentirse vulnerable o incluso ser curioso porque es demasiado arriesgado. ¿Qué van a pensar de mí, verdad, en este tema? Y bueno, y me termina, digamos, esta parte introductoria mencionando que, digamos, la inteligencia artificial, las computadoras hoy en día, pues analizan tendencias, algoritmos y demás, pero no pueden discernir el comportamiento humano, ¿verdad? En parte, y una de las frases que me gustó de esto que mencionas es de que la autora dice que las máquinas y la inteligencia artificial no tienen ego. Sí. ¿Verdad? Algo que a algunos nos sobra a veces demasiado, pero que lo que nunca ellos, la inteligencia artificial y una máquina va a lograr replicar es un corazón vulnerable. Y parte de la introducción a este capítulo, y vamos a discutir algunas de las armaduras que como líderes solemos vestir en nuestras organizaciones. Una frase que me gustó de esta introducción es, cuando las empresas manejan una cultura de corazones sinceros, estos pueden abrirse más, hay más empatía, más resiliencia, más autocompasión, mejores tomas de decisiones y mejor pensamiento crítico. Y es que al final, ¿quién quiere trabajar pensando que tiene un yugo encima, ¿verdad? Pero cuando sabe que hay alguien detrás que se preocupa por uno, que está al pendiente, en el buen sentido de la palabra,
de nuestro corazón, creo que fluye más la creatividad, Daniel. Y aquí presentan en este capítulo 16 ejemplos de liderazgo blindado. Imagínense aquella persona que tiene esa armadura. Y también 16 recomendaciones del liderazgo audaz, que yo creo que da título a este libro, ¿no? ¿Cuáles son esas 16 recomendaciones? Dice que las primeras tres primeras, que ya vamos a hablar de ellas, de las 16, son las que más fuertemente salieron en el estudio que hicieron. Y cita también las otras 13 que surgieron como normas de autoprotección. Entonces vamos con el número uno. ¿El número uno cuál es, mi querido Edgar? La primera armadura que tendemos a ponernos, y tal vez aquí para que tengamos una perspectiva de lo que vamos a estar hablando, queridos amigos, es estas armaduras son armaduras de protección que a veces tenemos como líderes. Es decir, imagínese usted entrando a su jefe en su oficina con una armadura medieval. Para que entienda de qué vamos a estar hablando ahorita de estas armaduras. Y en contraposición vamos a hablar también de lo que es no tener esta armadura, de qué es un líder que se preocupa cándidamente de sus equipos de trabajo. Entonces, esta primera armadura que nos menciona la autora en este capítulo es impulsar el perfeccionismo y fomentar el miedo al fracaso. Esto nos lleva a pensar que como líderes, a veces nuestra mejor herramienta, nuestra armadura, nuestra protección es fomentar una cultura donde nosotros exigimos a nuestros equipos perfección, pero antes de exigirles a ellos, somos nosotros los que nos vemos como perfeccionistas. ¿Por qué? Porque en cuanto más perfectos nuestros equipos de trabajo nos vean, somos mejores, no tenemos debilidades, no vamos a fracasar. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando usted como líder pone esta vara tan alta en términos de perfeccionismo, su gente probablemente se va a desmotivar porque no va a alcanzar a esa perfección. Entonces, esta primera armadura que usamos de liderazgo, y aquí no estoy hablando de un liderazgo positivo, sino una armadura que no, lo que hace es dañar a nuestros equipos, es que fomenta la perfección y el miedo al fracaso. Entonces, ¿qué pasa con nuestros equipos de trabajo? ¿Qué pasa si ellos se equivocan en algo? ¿Cuál es la respuesta que van a esperar de nosotros? Probablemente un regaño porque no alcanzaron la perfección en lo que estaban haciendo, Banner. Así es. ¿Qué es? Aquí menciona, ¿qué no es el perfeccionismo? El perfeccionismo no es lo mismo que luchar por la excelencia. No es la excelencia. El perfeccionismo es un escudo de 20 toneladas que cargamos a todas partes pensando que nos protegerá, cuando en realidad es lo que realmente nos impide ser vistos. El perfeccionismo no es superación personal. El perfeccionismo es, en esencia, tratar de ganar aprobación. Y el perfeccionismo no es la clave del éxito. De hecho, las investigaciones muestran que el perfeccionismo obstaculiza el logro. Y por último, el perfeccionismo no es una forma de evitar la vergüenza. El perfeccionismo viene de la vergüenza, es una función de la vergüenza. ¿Y cómo define la autora el perfeccionismo? Bueno, es un sistema de creencias autodestructivo y adictivo que alimenta el pensamiento primario que dice, si me veo perfecto y hago todo a la perfección, puedo evitar o minimizar los dolorosos sentimientos de culpa, juicio y vergüenza. ¿Pero cómo lo solucionamos, Edgar? Para esto, la autora ofrece, porque no es armadura, ¿verdad? Es quitarse la armadura. Y es modelar y reforzar un esfuerzo saludable, la empatía y la autocompasión. Es decir, generar un ambiente donde el esfuerzo, se haga esfuerzo por alcanzar la excelencia, que no es ser perfecto. Ya lo dijimos ahorita, el ser perfecto no es ser, es alcanzar la excelencia. Lo que nos invita la autora como líderes es que hay formas de comunicarnos. ¿Cómo serían estas formas para que todos nos adaptemos? ¿Qué señales hay en este cuidado que deberíamos de tener con nuestra gente en que nos permita tomar responsabilidad a todos y apoyarnos mutuamente? Es decir, reconocemos que no somos perfectos, pero reconocemos al mismo tiempo, Banner, que vamos en búsqueda de la excelencia en nuestro trabajo. Tener conversaciones sobre el perfeccionismo es bueno dentro de los equipos de trabajo, ¿verdad? Y darles esa confianza y valentía. Eso ahí va a ayudar muchísimo. Segunda, ¿qué será? Armadura, el liderazgo blindado que trabaja desde la escasez y desperdicia oportunidades de alegría y reconocimiento. Este me encantó, ¿sabes?
A ver, ¿podrías contarnos de qué se trata? Es bueno. Miren, resumen es que como líderes a veces desperdiciamos buenos momentos, y le digo buenos momentos, no grandes momentos, sino buenos momentos, para reconocer a nuestros equipos de trabajo por un trabajo bien hecho. A mí, Ander, particularmente me gustó un ejemplo que colocó aquí la autora, y querido amigo, para que usted se ponga en los zapatos de la autora en este momento, ella mencionaba por qué es que esta armadura se da muchas veces en los ambientes de trabajo. Ella decía, y le invito a usted que lo haga, si usted es padre de familia, ella decía, imagínese que usted ve a su hijo, a su hija o a sus hijos dormir plácidamente en su cuarto en una noche lluviosa, y ellos están cómodamente acostados en la cama, y de repente le pasa ese pensamiento de, ¿y si les pasa algo? Ajá. ¿Y si mañana ocurre esto? ¿Y si mañana lo otro? ¿No? La autora dice que normalmente el 90% de nosotros tendemos a que ese pensamiento pase en nuestra cabeza. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Dice la autora. Bueno, sucede que cuando nosotros vemos cosas bonitas, cosas alegres, cosas que nos dan felicidad, estos momentos son momentos de vulnerabilidad. Y normalmente no nos gusta ser vulnerables. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy feliz, rápido meto un pensamiento negativo. Y eso es lo que dice ella. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestros equipos de trabajo tienen una actividad donde ellos se lucen y le echaron ganas, no alcanzan todavía la meta, pero van en ese camino, y nosotros prácticamente evitamos no celebrar esos pequeños éxitos, diría yo, Anner, con nuestros equipos, y perdemos esa oportunidad por ese miedo de ser vulnerables a ser felices? Y retenemos el reconocimiento, y el tema es este, a ver amigo oyente, seguramente nos ha pasado a todos en que, ay no, y si después se van a creer que alcanzaron, ¿verdad? Buen trabajo, muchachos, qué buen negocio este. Lo celebro con pizza, ¿verdad? Y comemos, y entonces, pero ¿y si estos se están acostumbrando? Si este es su trabajo, pues, o sea, ¿y por qué tengo que celebrar que lleguen a la meta si al final era su meta? Ese es un error. Y eso es lo que nos pasa precisamente. Sí. Fíjate, Ander, uno tiene miedo, como dice el dicho, el refrán, ¿verdad? Que las costumbres se hagan leyes. Ajá. Porque uno dice, bueno, ya celebramos ahorita por una pequeña venta o lo que usted quiera colocar, querido amigo, y celebramos con pizza. Bueno, y entonces a la siguiente venta, ¿qué? ¿Otra vez va a haber pizza? Ajá, va a haber. ¿O va a haber algo mejor? Entonces, si alcanzamos la meta, ¿nos van a llevar de viaje o cómo? Sí. ¿No? Entonces, uno trata de ir evitando estos momentos de alegría, de reconocimiento, es lo que dice la autora, y es lo que llama ella a la contraposición de esta armadura, que es practicar la gratitud, celebrar los pequeños hitos y también las victorias, Ander. Así es tener una actitud de gratitud, celebrar las victorias, llevar incluso notas en el teléfono de cosas que celebrar con la familia, digamos en las cenas, que celebramos. Mencionaba acá de una costumbre o un hábito que crearon en familia, decir, ¿por qué estamos agradecidos hoy? Me encantó la idea, ¿verdad? ¿Por qué estamos contentos, agradecidos hoy? ¿Cómo nos fue el día de hoy? Creo que es algo que hay que fomentar. El número 3 va muy de la mano con el libro que estamos leyendo ahora en la mañana en Vaya con Dios. El libro se llama 8 decisiones sanadoras, pero aquí habla del liderazgo blindado, la armadura, ¿verdad? Todos buscamos, utilizaba una palabra como de adormecimiento, ¿verdad? Cuando tenemos estrés, ansiedad, es decir, buscamos un escape. Escuche esto, lo voy a leer textual. Dice, para muchos de nosotros la primera respuesta a la vulnerabilidad y la incomodidad de sus puntos, de sus puntas afiladas, es hacer que desaparezca, no lo quiero. Nosotros aliviamos el dolor con lo que nos proporcione alivio más rápido. Podemos anestesiarnos, esa tal vez es la palabra, anestesiarnos con un montón de cosas, incluyendo alcohol, drogas, comida, sexo, relaciones, dinero, trabajo, juego, mantenernos ocupados, las aventuras, el caos, las compras, la planificación, el perfeccionismo, el cambio constante, el internet, todo lo hacemos. Y cuando recurrimos crónica y compulsivamente a estos agentes adormecedores o anestesiadores, esa adicción no solo es alivio, pues digamos, buscamos. Y yo te doy una palabra también que encontré, que es entumecido. Entumecido. Y yo me pongo a pensar cuando a veces a uno se le duerme la pierna o el brazo, ¿verdad? Y no hay manera que se despierte. Y lo que la autora dice con esta armadura es que, ¿qué es lo que hacemos cuando vienen a veces esos momentos difíciles? ¿Vamos de frente o salimos corriendo?
Es lo que dice ella. Inclusive ella cuenta una breve historia de cómo pasó por Alcohólicos Anónimos. Ajá. Porque no sabía cómo lidiar con los problemas. Y cuántas personas como líderes también han... y lo voy a decir así, podemos caer también nosotros, que cuando hay situaciones difíciles, ¿cuál es nuestra primera reacción ante eso? Y normalmente buscamos justamente ese escaparate, esa válvula de escape, que a veces no son las mejores. Y tú lo mencionabas, por ejemplo, el comer. Yo te digo particularmente, a veces cuando entro en periodos de estrés, como mucho, sí. Y lo noto rápidamente. Por supuesto, esto caería, como decías, en un tema crónico, ya es más difícil. En los videojuegos, he conocido algunas personas en otros trabajos donde decía, bueno, yo salgo del trabajo, llego a mi casa y paso jugando 5 horas hasta las 10, 11 de la noche, por ejemplo. Entonces lo que ella dice, esta armadura lo que hace es desviar nuestra atención realmente a los problemas que hay que atacar, que hay que ser audaces para atacar, y nos refugiamos en estos, yo diría, anervicios, que al final, lejos de ayudarnos como líderes, lo que nos hacen es estancarnos. Así es, y la recomendación es establecer límites, establezcámonos límites. Lo que dice, escuche textualmente, dice, nuestra investigación muestra que los participantes nombraron la vulnerabilidad, el resentimiento y la ansiedad como las principales impulsores de este tipo de conductas, ¿verdad? De buscar anestesiarnos con algo más. Y casi siempre está relacionado con la falta de límites. Al final, la cura para este tema es desarrollar herramientas y prácticas que te permitan apoyarte en sacar esto, ¿verdad? Renovar tu espíritu. Bueno, sin duda la espiritualidad es muy, muy importante, pero hay que establecer límites. ¿Hasta qué horas trabajo? ¿A qué horas voy a comer en tales horarios? ¿O qué voy a comer? Establecer ese límite. Y algo que mencionaba la autora en esta réplica para esta armadura de liderazgo, es que nos preguntemos también, o nos hagamos las preguntas a veces, de dónde vienen estos sentimientos, ¿verdad? De temor, o de que yo no puedo, o que tengo que huir, o que tengo que esconderme de esto. Y una de las frases que ella menciona, digamos, en esta parte, es que no son las cosas a veces que hacemos lo que marca la diferencia, sino a veces por qué lo hacemos. Y ella ponía un pequeño ejemplo. De repente usted tiene una situación de estrés ahorita y usted puede pasar, agarra su teléfono y se pone a usar WhatsApp o Messenger y pasa 2 horas de su tiempo haciendo eso. Ajá. Pero de repente usted está en una comunidad donde usted está generando valor y está chateando y está ayudando a varias personas. Pero también puede hacerlo 2 horas en ese mismo caso, pero lo que está haciendo usted es que está huyendo de su esposa porque no quiere hablar con ella 2 horas. Entonces no es tanto lo que se hace, sino por qué es lo que se hace. Y la autora termina diciendo en esta sección que es bueno encontrar las intenciones que hay detrás de este adormecimiento y, de ser posible, también buscar ayuda y apoyarnos de nuestra familia, de nuestros amigos, incluso de profesionales. Porque dentro de todo esto hay que practicar la calma, no estar ansiosos, estableciendo límites, Anel. Así es. Y luego vamos al número 4. Liderazgo blindado, la armadura de aplastar o ser aplastado. Eres ganador o perdedor, sobrevivir o morir, matar o morir, fuerte o débil, líderes o seguidores, éxito o fracaso, aplastar o ser aplastado, ¿verdad? ¿Te suena familiar? Entonces podemos adquirir o podemos llenarnos de ese pensamiento, ¿verdad? Y la respuesta del liderazgo audaz es buscar la integración. Sí, una de las cosas que a mí me gustó de esta, bueno, me gustó en el sentido de cómo lo explica, no porque la utilicemos, pero básicamente es cómo a veces utilizamos estas herramientas para sobrevivir en nuestro día a día. Y en estas armaduras de vikingo, le llama la autora, es que a veces, ¿qué cosas hacemos a veces que nos desvían de alcanzar el éxito? Y yo me hacía una pregunta aquí, Ander, porque ya mencionaba mucho esta parte del éxito, que a veces para alcanzar el éxito tenemos que ir como pisoteando a las personas en el camino, inclusive a nuestros propios equipos de trabajo, y se le hago la pregunta a usted, querido oyente, es, ¿cómo definiría usted la palabra éxito? ¿Qué es éxito para usted? ¿Qué significa ser exitoso? Yo personalmente apunté acá y se lo quiero compartir. Para mí ser exitoso es irse a la cama con la conciencia tranquila, dormir bien sabiendo que hemos entregado todo, hemos dado todo durante el día y haberlo hecho bien.
Entonces, digamos que la acumulación de varios de esos días apilados durante una vida, eso para mí es ser exitoso. Entonces, la autora habla de esta parte, pero de cómo a veces el éxito nos lleva también a ir como literalmente machacando a otros en el camino, Ana. Así es, tengamos que, bueno, salir de esa armadura pensando en que o gano o el otro pierde, o yo soy fuerte, el otro es débil. Entonces, aquí le dice esos falsos binarios, ¿verdad? Esas dos posiciones donde todos somos fuertes y débiles a la vez. Tenemos agallas y también gracia, temerosos y valientes, entendernos de manera completa. Número 5, el liderazgo blindado, la armadura de saberlo todo y tener la razón. He visto mucho estos, ajá, he visto mucho estos casos, Anner. Yo pienso y... Mira, yo no coloco a veces textualmente lo que dicen los capítulos, sino a veces me coloco frases a veces para mí mismo. Ajá. Y una de las que me puse aquí es que nadie quiere un líder así, que tiene siempre la razón en todo o se la sabe todas. O inclusive a veces te puedes dar cuenta que te miente cuando está hablando y tú sabes de repente la respuesta y sabes que no está diciendo la verdad. Y bueno, ¿qué es lo que sucede con esta armadura? Cuando nos hacemos que somos los muy conocedores y de tener siempre la razón, lo que estamos evitando es justamente lo contrario. No demostrar que somos débiles, que somos vulnerables en el sentido que no lo conocemos todos. Yo le pregunto a usted, querido oyente, ¿ha tenido algún momento en su día a día que un colaborador suyo o algún compañero llegue a preguntarle algo y que usted humildemente diga, no lo sé, no sé la respuesta, hoy sí no la tengo? Porque a veces la gente nos puede llegar a buscar porque saben que nosotros tenemos las respuestas para todo, pero no necesariamente ni es lo correcto ni es lo mejor, Aner, porque al final... Nadie va a querer trabajar con alguien que, perdón la expresión, es un sabelotodo. Sí. Yo recuerdo mi primer jefe en ingeniería, cuando había una duda de un circuito hidráulico, por ejemplo, y había que leer, digamos, los planos hidráulicos, ¿verdad? De esa máquina, y a lo mejor no lo encontrábamos juntos. Decía, bueno, ya dejémoslo, mañana lo veo. Pero él se quedaba en la noche para poder resolverlo, pero no lo hacía con el afán de buscar una solución, era para con todos, ¿verdad? Demostrar que él siempre encontraba la razón. No sé, yo le pregunté una vez, le dije, yo ya sé que se está quedando noche resolviendo. ¿Por qué lo hace? Me dice, porque aquí, si no, los técnicos no van a confiar en usted nunca. O sea, tiene que demostrar desde que usted... O sea, ¿y qué tal si la respuesta es no lo sé, llamemos a fábrica, no lo encuentro por dónde? Sí, pero que ellos no se den cuenta, me decía. Pero es hablando justamente de una armadura de querer... demostrar que lo sé todo y tener la razón. Entonces la respuesta le hago audaz es aprender, ¿verdad? Y esa parte, perdón, ahorita ya digamos del ataque a esta armadura, y me gusta digamos traducirlo al español, es ser un aprendiz. Un aprendiz. Y hacerlo bien. Y me gusta ese ejemplo que acabas, sí, de dar, ¿sabes? Porque sí, también muchas veces pueden llegar con uno y decir uno, no sé la respuesta y no la sé. Uh-huh. Y se quedan ahí. Pero sí es cierto algo, Anner. Yo creo que tampoco podemos demostrar que nos vamos a quedar de brazos cruzados. Sí es cierto, porque también nosotros tenemos que demostrar como líderes que conocemos el trabajo, conocemos el camino y conocemos cómo solucionar las cosas. Y a mí me gusta la gente, te soy bien honesto, que buscan esa respuesta. A veces, no te digo inmediato, pero digamos, clarifican ese momento. Tú mencionaste una palabra ahorita en el segmento anterior, panacea. 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 Y seguramente muchos oyentes se han quedado como, ¿qué es esto? ¿No? Sí. ¿De qué se trata? Y rápidamente tú buscaste esto. Y yo te digo, en mi caso particular, mi esposa es así. Cuando ella no sabe algo, no te dice que no lo sabe, pero lo busca. Ajá. Y cuando siente, dice, ah, sí, es tal cosa. Entonces, mantener como ese espíritu de constantemente estar buscando aprender, conocer cosas nuevas. Y la autora sugiere tres cosas que nosotros podemos hacer para mejorar en esta parte. Primero, dice, en lugar de tener respuestas rápidas, tenga las preguntas correctas, porque los líderes crecen haciendo preguntas. Segundo, hacer de las habilidades de aprendiz curioso, de ser un aprendiz curioso, una prioridad. Es decir, si alguien de su oficina llega a preguntarle algo y usted no lo sabe, dígale que no lo sabe, pero que va a encontrar la respuesta y dedíquese y búsquelo y hágalo bien y que sea una prioridad. No eso que está buscando,
pero sí el hábito de ser un aprendiz constantemente. Y tercero, reconocer y recompensar las grandes preguntas y los ejemplos de no lo sé, pero me gustaría averiguarlo. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Porque a veces cuando estamos en una reunión y usted como líder hace una pregunta a alguno de su equipo, usted le va a ver la cara de afligido si no sabe la respuesta. Se va a poner nervioso, va a sudar. Sí. Pero ¿qué pasa si usted crea una cultura donde está bien decir, mira, no lo sé ahorita, pero me gustaría aprenderlo y ¿sabes qué? Lo voy a investigar y lo voy a hacer. Entonces usted también debe reconocer eso en su gente, que haya gente valiente que sepa decir, mira, no lo sé, pero vamos a averiguarlo y vamos a ver cómo funciona esto. Nos vamos al número 6, que va a ser el último que vamos a poder platicar el día de hoy. Nos van a quedar 10 para la próxima semana. Pero están interesantes. Vale la pena que lo mencionemos. La otra es el esconderse detrás del cinismo y del sarcasmo. El cinismo y el sarcasmo son primos hermanos que pasan el rato ahí en la oficina, pero no hay que subestimarlos. A menudo dejan un rastro de sentimientos de ira, de confusión, de resentimiento. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta, pues bueno, antes de eso, me gustó una frase en esta parte de esconderse detrás del cinismo, y tú decías que son primos hermanos, y me gusta porque la autora la ha usado un par de veces durante el libro, es están sentados en asientos baratos, dice ella, ¿no? Es como quien dice, nos están juzgando no en los que están en la sala VIP, sino en los asientos más baratos. Y lo que menciona ella, y me gustó también otra parte, ¿sabes? Y porque ella menciona el sarcasmo, ¿de dónde viene la palabra sarcasmo? Eso me pareció súper curioso porque dice que viene del griego que se llama sarcaisen y que significa desgarrar la carne. Ajá. O sea, ¿te imaginas cuando alguien es sarcástico contigo? Es como que te está literalmente quitando un pedazo de carne. Y lo que dice ella para contraatacar esta armadura es modelar amabilidad, dar claridad, dar esperanza. Hay que decir las cosas que se tienen que decir sin máscaras. Y esto no quiere decir que también usted va a venir y que, como diríamos en buen chapín, va a ir con los tacos de frente. No, no se trata de eso. Sino que usted tiene que ser muy cándido, muy asertivo, digamos, de hacerlo o dar retroalimentación con amor, lo pudiera decir, para evitar caer en el cinismo y no de repente darle muchas vueltas a un asunto y no ir al grano, diríamos nosotros, Ander, en este sentido. Entonces, lo que la autora sugiere es manejar o modelar la esperanza también, es a dónde quiero ir, cómo llegar ahí y cómo mantenerse en búsqueda de los objetivos que buscamos como organización. Pero para atacar el cinismo, Ander, es amabilidad. Sé claro y amable. Practica el coraje de decir lo que quieres decir, decirlo bien. Y había una segunda. Ah, sí, es justamente esa. Y tercera, si lo que hay bajo el cinismo y el sarcasmo es la desesperación, el antídoto es cultivar la esperanza. Cultivemos esperanza. Amigo oyente, se nos acabó el tiempo, pero lo invitamos a que la próxima semana nos escuche y continuemos en este recorrido de este libro. Lindo libro que básicamente... Entiendo que es una recopilación de otros libros que ha hecho y por eso fue de los más vendidos. Recuérdese que en Tendencias, el libro Tendencia, pues escogemos de esos libros que han pasado ahí muy vendidos, ¿verdad? Y los comentamos aquí al aire. Así de que participe con nosotros si entre la semana usted quisiera también comentar algo. 599-5111. Gracias, Edgar, por estar con nosotros. Un gusto, Anner, poder compartir aquí con todos ustedes y desearles a todos una buena semana, buen cierre e inicio de mes. Así es, un feliz inicio de mes y que Dios bendiga su semana. Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm. Todo comenzó con una oración.